Yo tengo una pregunta. Bueno. Para correr a 42, siempre me he preguntado, antes de correr, ¿comen algo? Hay que comer algo. Eso sí, dos horas antes. Puede ser avena, o un pancake, o puede ser una fruta, un guineo, una manzana. Es muy recomendable los guineos, sí. ¿Va? Un día antes no coman leche, no coman lácteos, no coman carne dulce. Ah, ya sé por qué no dicen las tres. Yo también. Y ayer comimos leche, carne, todo, huevo. William Sánchez. Don William, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? Dice que yo comencé en el 2002, en octubre, el 3 de octubre del 2002. Repita eso que dijo de que también la psicología... ¿Cuántos años tiene usted? ¿Verdad que le digan gorda a uno cuando uno va corriendo? ¿Verdad que es malo? ¿Va? Por su culpa fue, ¿no? Nano fue que te dijo gorda. Nano te dijo gorda. No, gordita te decíamos, no gorda. No, pero me bajaron traumada. Se trabaja en la teta cuando ya no puede darle ánimo que ella vaya avanzando y se lo sienta choco con la segura. Yo le daba ánimo, le decía, vamos gorda, tú puedes, gorda. Eso es malo, ¿verdad? Que le digan gorda a uno cuando uno va con todo, es malo. Y usted, mira, ¿y qué pasa cuando los músculos ya no dan más? Sentate. Lo que pasa es que el músculo ya va lactificado, o sea, ya tu cuerpo ya no va a dar. Y si no has entrenado, lo suficiente. Ajá, lo suficiente del entrenamiento. Ajá. Entonces, el músculo llega agotado. Y hay que, antes de la carrera, 8 días antes, hay que hidratarse. Yo casi le ganaba. ¿Por qué? Ah, sí. Sopas de monte, todo eso. Por lo menos yo ayer no me supa de cerdo, a mí me gusta el cerdo, de costilla de cerdo, con chipilín o mora, todo eso. Líquidos, la mayor parte. Líquidos como... ¿Suero no? El suero, sí puede tomar suero. Pero no es mucho. Por lo menos yo cuando hago una maratón preparo una botella, 1 litro, agua. 2 limones, un poquito de sal, miel de abeja y un poquito de... Mire, una pregunta. Mire, una pregunta. ¿Y en toda la carrera no toma agua usted? Sí, porque pues, no les agarro agua. Sí tomo, pero... Deje de 10, de 15, 21 para arriba. Sí, ahí sí, ya comienzo. O sea que de 15. Yo voy a darle, no me. Mire, no, o sea que es para usted. Esto es un juego para él, un jueguito. Y esto riéndose lo hace. Se siente. ¿Cómo hace? Ya en la tercera vuelta sí agarré agua. Míreme otra pregunta. Apuntes a mí no me agarró. Entonces, yo perdí porque yo a la primera agarré agua. No, segunda. Y si toma agua. Cuando va corriendo, ahí toma un traguito, sí. Un traguito, hija, no toda la botellota. Solo para mojarle, un traguito, esa voladita. Su cama, solo para mojarle, hay que tomar. Después, toma un traguito de agua. Míreme. Hizo como 100 vueltas. Mira. Don Will, este y usted ya, Kilo, ¿cómo le digo? Hay que mover el agua para la sombra. Toda. Aquí a la kiosco, a una ahorita. El panamericano de cross, que fue el 24 de febrero. Yo detrás de él iba. Como 30 centímetros, sí. Ajá. En agua. Ya lo pueden hacer. O sea que ustedes pueden correr en pura piedra también. Sí. Todo terreno. Yo he hecho. Va, lo vamos a probar. Allá no, y la han hecho la montaña de grava. El volcán de Izalco. Han subido y han bajado. ¿Corriendo? 25 minutos. ¿Corriendo? Sí. Ah. Vaya. ¿3 horas? Sí, pero el Izalco, si ahí es pura arenilla, sí, piedra suelta. Pero vaya, para eso me imagino que necesitan otro tipo de calzado, ¿no es? El tipo de calzado tiene que ver mucho. Va que sí, vea. Y una pregunta, William, una pregunta. En todas las maratones que corre, se da el lujo de ponerse a miare para esperar a los demás. Sí, sí. En la primera vuelta, ya por la vuelta, se la sacó y dijo, diablito, aquí te espero. No, así, así. Mira, ahí el diablo. Hasta invocando al diablo estaba, diablito. Es cierto, yo iba detrás de él.
Dibujó número uno. Joder, como le duró poco, como sus 40 segundos lo perdió ahí, puso 150. Anotando, Iba. Una vez fue hacer eso. Mucha cabeza. Le pasó factura. Pues la ya, pues. Ah, pero fue Juan Carlos, ¿no? Esto es de usted, y esto es del botiquín, y esto es de mí. Ah. Esto me lo regalaron. ¿De parte de quién? De una suscriptora que está allá al fondo, de unas niñas. ¿Un avenido? Ajá. ¿Cómo, cómo? Con el esposo y las niñas. Ah, ok. Y aquí manda uno para cada uno la plaga. ¿Pochoncitos son? Tan chivos. Sí. ¿Y no va a venir aquí a saludar? Bien. Bien, allá anda. Ah, ok. Tiene que se quedara. Qué chido, o sea, ¿es mi zapato? Sí. Mira, ah, pero... esto es del parque, sí. No, pero de verdad, William. Correr. Y yo los tres miraba y después quita él. Dice él que si decíamos que los entrene. Malo chefe, malo chefe. No, estaría bien, estaría bien. Ah, ok. ¿De qué parte del sabor usted? Yo vengo. Quítate. Yo soy originario de los planes. ¿De los planes? Ahorita estoy viviendo en el salsa de aquí, porque ahí trabajo. Ah, ok. No, pero la verdad, William. Pero también han tenido entrenamiento en la Fuerza Armada. Sí. Ah, vaya, entonces está bien preparado en todo sentido. No, pero la gente dio la Fuerza Armada. Sí, el diablo. Y cuando hagamos el combate, lo podemos llamar a usted para refuerzo, va. Para otra vez. Claro, no, el combate está bueno, que sea el capitán. Para que nos entrene, que se venga. No paso. Dicen que yo vi el video por ahí, el año pasado quería venir, pero mi esposa me dijo, no, que no conoces, que no sabes dónde es. Bien, si hubiera ganado los $200, la regó. Entonces, y le dije yo, bueno, el otro año voy a ir. Y estaba viendo su video esta semana, lo vi ahí, y me apareció que un amigo lo había visto y dije, voy a ir. Ya era para usted. Voy a ir, dije yo, voy a ir a conocer. Ajá. Es la idea. A conocer y a tres primeros lugares. Pues está bien. Menos de todos los pasearon, venía. En primer lugar, mucho gusto. Usted me amigo. Se venía a pasear, dice, pero se le presentó. Y entonces, y le dije a mi esposa, hoy nos vamos, le dije. Y anda su esposa también. Sí. Ah, sí. Okay. También. Ah, sí, con la gana. ¿Es la que se llevó el segundo lugar? No sé. No, a usted fue que me cogió por un poquito, me ganó. ¿También está corriendo ella? Ah, ok. Sí, a la primer lugar. A la azul. Detrás de ella venía yo. Ajá, así por lo... 50 años. 50. Él tiene 41. Ajá. Ya ves cómo se puede. Ya ves que para el amor no hay... No, yo lo que le digo, lo que digo yo, va, de que andamos ahí caminando, bueno, con Nano, en la cual le decía, fíjate, Nano, que cuando yo tenga la edad de él, quiero ser como él, le dije yo. Ay, saludos, camarada. Sí, 2 años le hace falta. Todo se puede. Sí, no. O sea que en la próxima... Yo apenas voy a cumplir 19 mañana, imagínense. Pero cuando esté grande, quiero ser como él. Le está diciendo viejito. No, le gana como por 6 años. Pero mi pregunta es, usted dice, entrenar de 3 meses antes. Pero entrenar solo corriendo o... ¿Otro tipo de entrenamiento? Otro tipo, a cardio. Sí, cuando son primero, yo cuando comencé en 2002, yo comencé con 30 minutos suave, trote suave. A 8 minutos por kilómetro. Ahí. 8 por kilómetro. Ah, 16 minutos las 2 vueltas. Ya casi una hora por 15, vieja, o yo. 15 minutos cada kilómetro. Una hora por vieja, a ese ritmo, después se cambia. Por vuelta. Ahí bajando a 7 o a 6 minutos y se mantiene. Después, ya otros 20 días, ya va agarrando, ya en esos 20 días, agarrado 40 días, agarrado. Le tengo una pregunta. El gordo hizo una observación porque usted cerró la línea en 36. Minutos exactos. Iba midiéndose el tiempo en cada vuelta. Sí. Ya lo lleva, es que él ya lo lleva. Este reloj le marca lo que es. Yo pensé que tenía 10, pero tiene 10.8, 10.80 metros. Oh, pero, me pero el circuito está bien. Buenísimo. Bueno, a mí me ha gustado el circuito que tiene. Está bonito. Me falló el reloj a mí. Este
ya le vamos midiendo lo que es la distancia, le mide el tipo de pulsaciones de su corazón, le mide el oxígeno. Eso me faltó yo a mí. Yo tengo una de esas, pero no sé usarlo. No, todo eso. Es bonito tener un reloj. Bueno, dice uno, hoy voy a entrenar. Un día, hay un día que se trabaja a veces. Velocidad, digamos un día, hoy voy a hacer 10 kilómetros, voy a hacer 8 por minutos por kilómetro, un ejemplo. De ahí, el siguiente día tiene que ser velocidad, tramos de velocidad de 200, 400 metros. Eso le sirve para sacar. Para resistencia. Así como yo la última vuelta allí, subí rápido. ¿Por qué? Ese era el cierre que iba a ser ya. Ya lo tenía medido. Sí. El diablo intentó hacer eso. Melo. Que, mire, y todavía quiere ganar más premios. Porque todavía va a haber más por ahí. Hay una cinta o algo para medir 100 metros. Vamos a hacer 100 metros allá en aquella recta. No podemos ir a hacer una 100 metros libres. Ya descansaron todos. Pero ahorita vamos a la premiación. Pero hay que tener listas las cosas. Ajá, carrera. ¿Hola? ¿Qué cosa? Sí, claro, claro, todavía. No importa, es como es cuestión de que el que se ha preparado, velocidad. Ah, por que... ahí también, yo perdí. Ya vio que siempre es malo. ¿Por qué? No mira los zapatos. ¿Y ese humo de dónde viene? Mi amor, aquí sí le meten babosada. Chica, carrera libre. Va a ver, sí, claro. Ya me voy. No, hombre, no se huir. Arreglen eso, no sé quién lo puso, pero qué mal han dejado el forro. Ah, vaya, ya con eso te sirve. Le costó $2,000, dice. ¿Ah? Le costó $2,000. ¿$2,000? Ah, vaya, como Navidad, entonces. Ya sé el premio. Te podemos llamar para que vengan a ver. ¿Qué pasó? Para que vengan a ver, podemos llamar.